suscríbete, dale al like, dale a la campanilla y todo el dinero será para una ONG sobre los babuinos solteros. Seguidores, estamos aquí en Santa Olalla de Cala, uno de los pueblos del norte de Huelva. Estoy en el castillo de Santa Olalla y el término viene supuestamente de Santa Eulalia, ¿no? Esto ya periodo romano. Santa Eulalia fue una mártir que fue quemada en Mérida en el siglo III antes de Cristo, bueno, después de Cristo. La historia de este pueblo comienza ya con Fernando III el Santo, que tras la conquista de Sevilla conquista esta parte de aquí, ¿no? Y el castillo que estamos aquí atrás, que es el castillo de Santa Olalla, es hermoso, tiene la iglesia allí, que se verá detrás de aquí, tiene la iglesia, es espectacular, ¿no? Como podéis ver, es del siglo XIII, de 1298, y fue construido por Sancho IV, ¿vale? Sancho IV. Bueno, pues es un sitio súper histórico, con mucha cultura, mucha historia, muy bonito, se ve desde la carretera de la Vía de la Plata, forma parte de la Vía de la Plata, y fue desde época romana un punto estratégico tanto para la conquista de Portugal como para la conquista de España. Ha participado en muchas de las batallas de los portugueses. Toda esta parte siempre ha sido entre temas de guerra entre los árabes musulmanes y el tema de los lusitanos, ¿no? Orden de Santiago, Orden de San Fernando, Orden de los Templarios. Pues nada, un saludo desde Santa Olalla de Cala.